Ay, pero cómo se nota que es viernes, estamos todos felices, bailando, acá en Banda 3.0. Te seguimos haciendo compañía hasta las 10 de la mañana, pero ahora llegó mi momento favorito. El momento favorito de todos, porque llega lo mejor de la semana con un resumen súper amplio de lo que fue Banda 3.0. Bueno, señora, señor, señorito, esto es todo lo que tenemos, un menú de distintas cuestiones. Ignacio Arraca y Patricio Scordo, los creadores del Brasil, decime qué se siente. O vivo acá. Aquí en Banda 3.0. Brasil, decime qué se siente. Primer programa de Argentina que los tiene, porque notas hace cualquiera con ellos en Brasil. Yo quiero festejar como Gambarín, como ver, todo. Canta la canción de Argentina. ¡Vamos, carajo, la Argentina! No, pegale en aquí. Ellos son hinchas de fútbol, van a la cancha. Llegó a los jugadores, les gustó, la cantaron. Ojalá algún día la podamos ir a cantar con ellos, la verdad que es el sueño que tenemos. ¿Por qué hace usted lo que inventaron la canción? Porque usted me hincha. Sí, pero voy a hablar de la intimidad también. Yo la escribí, yo estaba duchándome mientras me ponía shampoo. Y todos tenemos alguna pequeña cábala. No estamos entrenando mucho, ¿no? ¿Le estamos entrando mucho y no estamos entrenando mucho, Hernancito? Escúchame, ayer me dijeron que estaba cada vez más flaco. ¿Quién te dijo eso? Si es por eso, a mí me vendría bárbaro ir a Brasil. Si ir a Brasil te adelgaza, chicos, yo voy a cubrir los Juegos Olímpicos. Mucha feijoada, me parece. Mucha feijoada y poco salir a correr por la playa. Bueno, entonces sí es para tratarlo. Bueno, además el fachero es bromista. Basta. Hernán, ¿qué nos puedes decir de Suiza? ¿Puede complicar a la Argentina? Yo creo que no, Nuri, yo creo que no. ¿Dónde vio el partido encerrado en su cuarto? Yo lo vi en mi cuarto solo. El otro día me quedé dormido igual, pero... No, basta. Le ganamos 1-0 a Suiza. Ahí, sobre la hora. ¿Qué pasó? ¿Cómo no era que no nos iban a venir a complicar el partido? ¿Que no? Yo creo que no, Nuri, yo creo que no. Panquequea. Que no es lo mismo. ¿Qué pasó con los belgas? Bueno, son los próximos rivales argentinos. Claro. ¿Ustedes se acuerdan, obviamente, del romance Mauro Icardi, Maxi López, Guandanara? No, una Icardiada. ¿Por qué? Porque esta chica que estamos viendo ahí, Jennifer Sánchez, salía en realidad con el arquero de la selección y terminó saliendo con el defensor de la selección belga. Yo pensé que era... ¿Viste? Como dicen, no, los europeos son ordenados, normales, un ejemplo. Peor que nosotros. Una mediática de Bélgica, de belga iba a decir, ¿Contra los belgicanos? ¡Belgicanos! Dios mío, estoy escuchando a Tomás Reynos hablando. ¡Ah, pero escúcheme! Te necesitaba, si Hernán. No, hablar yo, de Bélgica. ¿Cómo se llama el arquero? Courtois. Courtois es el arquero de Bélgica. ¡Bien! ¿Dónde juega? En Bélgica. No, ¿y en qué equipo juega? En Europa juega, por ahí. En algún equipo de Europa juega, pero... ¿Dónde? En el Manchester. No. Ay, casi te agarro, pichín. Pero bueno, no importa. ¿Sabes qué, Noelia? Nuestra productora, a la gente no le importa ver la foto de la vecina. Si vos querés, termina el programa, te llevas la revista a tu casa y la ves todo lo que quieras por internet. No vamos a mostrar más fotos de la vecina. Le hago de arco y dejo que me meta todos los goles. Bueno. Qué aburrido, ¿no? Estoy harto de portarme bien en este programa. Yo tengo otro perfil, señora. Es taxi boy, chicos. Vamos a la seriedad pura, dijo Tommy. No será lindo, pero por lo menos es romántico. Se supone que la chica va a tener que aparecer un poquito ligera de ropa. Mejor no lo hago, ¿por qué no? Claro, muy bien. Bueno. Usted viene preparado para la guerra. Sí, viene, sí. Mucho cuero, mucho camuflaje. Para hacer cuerpo a tierra. Ay, no me muestres así. Mirá, pero metimos cuero, a una madre argentina. Mamá. Mamá. Linda la señora, ¿eh? Sí. Ay, me puse colorada. Qué vergüencita. Cuando uno tiene que mostrar, es así, ¿viste? Qué lindo ese momento, ¿eh? Esto tenía como un ritmo cumbia. Este era el como sonó dentro de la selección, ¿no? Claro, este es una especie, ¿vieron cuando celebraron después del partido? Sí. Bueno, este es el que sonaba, era de ellos. Así muy salió. Bueno. Felicitamos a Martincito Wilde, ¿eh? Todo bien. Un besito para vos. ¿Cómo es? Un besito para vos.